Ben, eh, boa noite, benvidas e benvidos a esta primeira sesión de noite da 36 Semana Galega de Filosofía. Temos a honra de contar coa presenza de dona Ángeles Díez, doutora en Ciencias Políticas e Socioloxía e profesora de Socioloxía Aplicada na Universidade Complutense de Madrid. É a segunda vez que nos acompaña e constitúe para nós un grande placer poder contar de novo coa súa lucidez crítica para analizar esta vez a cuestión das fronteiras. Se votamos unha ollada a súa vasta produción académica, as numerosas publicacións e os campos nos que centra a súa investigación científica, podemos percibir con claridade que o seu traballo teórico está íntimamente vencellado cun forte compromiso político. Por só dar algúns exemplos, entre os anos 2001 e 2004, ten codirixido o curso Medios de Comunicación e Manipulación da UNED, ten participado en documentais, e escribiu múltiples artigos, verbo da manipulación mediática, sobre o caso de Cuba e Venezuela, Palestina e Siria. Colaborou co Departamento de Socioloxía da Universidade de La Habana, Cuba, e participou como acompañante electoral nas eleccións venezolanas. É membro, entre outras, da rede de intelectuais e movimentos sociais en defensa da humanidade ou do frente antiimperialista e internacionalista. Entre as súas publicacións podemos atopar títulos como Mujeres e jubilados desbordan el sistema político, La francocracia española e la cuestión catalana, Como no dar una noticia para periodistas españoles ante la constituyente venezolana, La, la segunda transición española, Suárez, Felipe IV, Podemos y el escudo antimisiles, medios de comunicación y poder, las aportaciones de los procesos revolucionarios latinoamericanos a la teoría política, Venezuela, Ecuador y Bolivia, la imagen de la mujer como propaganda de guerra, ciberespacio y síntoma comunitario, una lectura a partir del 15M y e un longuísimo etcétera. Asimismo, impartiu numerosas conferencias, verbo do papel dos medios de comunicación nas novas formas de guerra e a manipulación mediática. Aspecto este último na súa relación coa política espectáculo que analizou na súa anterior intervención na 33ª Semana Galega de Filosofía e que, por certo, deu lugar a un interesante e encendidísimo debate. É importante dicir, que temos connosco alguén que pensa e que traballa fora da ideoloxía dominante e en perpetuo combate con ela. Única maneira posible de mover o pensamento nunha realidade onde a doxa establecida da política espectáculo e do falso sentido común baseado no cálculo de beneficios usurpan o espazo da reflexión crítica. Temos a unha persoa que non ten reparo ningún en manifestar as súas posicións de maneira clara e aberta sen renunciar nunca ao rigor analítico. Todo o contrario da manalización a superficialidade e o ruido mediático que obstaculiza e impide tanto o exercicio da verdadeira política como do da verdadeira teoría. Por iso, estamos desexando que nos axuda a pensar a cuestión das fronteiras e de todas as figuras xegradas en torno delas, como a imaxe dos migrantes, dos refugiados, do terrorismo, das fronteiras estatais que se mellan invioláveis cando así o dictan os intereses dos gobernos servos das grandes corporacións financieiras e, sen embargo, que son sistemáticamente violadas cando os povos que reclaman exercer a soberanía sobre o seu territorio e se enfrontan eh, cos ditos intereses. Todo isto no contexto das novas formas de guerra contemporáneas e dos novos instrumentos de propaganda que, segundo ela afirma, se apoian nunha base ideolóxica e cultural crecentemente reaccionaria que realimenta o mito da superioridade da civilización occidental. E queremos aproveitar esta ocasión tamén para reiterar a sí mesmo por parte da Aula Castelao, como xa o no seu momento, asinando o Manifesto de Solidariedade frente ao golpe de Estado en Venezuela, o noso apoio absoluto e sen reservas ao povo venezolano na defensa da súa soberanía e contra calquera inxerencia estranxeira nas súas fronteiras baixo calquera que sexan as múltiples carautas perdón. que non fai máis que recubrir, que recubrir perdón, os grandes intereses financieiros e multinacionais para desposuir a un pobo dos seus recursos e dos seus lexítimos dereitos. E dito isto, moitas grazas, profesora, por aceptar de novo a nosa invitación e ten vostede a palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias al, al aula Castelao eh, por eh, seguir en el empeño ¿no? de, de desarrollar este pensamiento crítico, de mover el piso, de, de hacernos pensar y reflexionar y de comprometerse con el mundo en el que vivimos. Eh, quiero pedirles antes de empezar disculpas por dos cuestiones. La primera es que bueno, estoy con un poco de faringitis y eh, lamento que no tenga mucha potencia de voz. Eh, y la segunda disculpa es por no hablar, hablar esa lengua tan maravillosa que es el galeo, que me gustaría muchísimo el poder, el poder hablarlo. Y eh, dicho esto, eh, les, eh, les quiero eh, plantear una reflexión esta intervención que pretendo hacer esta tarde va sobre la propaganda de guerra, va de cómo determinados conceptos se convierten en propaganda y va de lo que en 1981 Julio Cortázar decía en una conferencia que dio sobre las palabras hablando en España, en Madrid, y Julio Cortázar en ese momento decía que si algo distingue al liberalismo y al imperialismo como técnicas de infiltración es precisamente el uso tendencioso del lenguaje, su manera de convertirse, de convertir y servirse de los conceptos que utilizamos habitualmente nosotros para viciar su sentido más profundo y ponerlas al servicio de su propia ideología. Esta conferencia va de cómo se pervienten, se manipulan, se utilizan las palabras, los conceptos, esos conceptos que durante años y generaciones nos han permitido sobrevivir a las grandes catástrofes, catástrofes ese sentimiento de empatía, de solidaridad, cómo se utiliza contra nosotros para alimentar y fomentar la guerra. Hay una secuencia insólita entre tres términos, o más precisamente, podemos decir que hay una identificación que se ha construido durante estos últimos años entre emigrante y terrorista, haciendo entre ambos un puente con el término de refugiado. Esa triada, migrante, refugiado, terrorista, en esa triada acaba desapareciendo el término de refugiado y se consolida. Una matriz que va a ser emigrante, terrorista, que se va a ir poco a poco sedimentando en el imaginario de las poblaciones europeas. Del welcome refugees, pasamos al refugiado violador de Colonia y posteriormente al terrorista infiltrado entre los emigrantes de Donald Trump. En esta ponencia pretendo explicar. ¿Cómo se ha construido esa identificación tan perversa entre migrante, emigrante, terrorista? Que opera sin que nos percatemos, sin que nos demos cuenta, opera en la población europea desviando la atención de la guerra imperialista. Pretendo demostrar que esa construcción no es casual, que responde a la necesidad de legitimar la expansión imperialista el control social y el disciplinamiento de las poblaciones europeas y los Estados en un momento en que la hegemonía de Estados Unidos como potencia que lidera el imperialismo, esa hegemonía está en declive y Europa está siendo arrastrada por esa caída. Estamos, como diría el profesor Antilio Morón, estamos ante una situación en la que Estados Unidos ya no lidera más el mundo, no es la potencia hegemónica en el terreno militar. No es una potencia hegemónica en las relaciones internacionales, ni siquiera en la economía. Han surgido muchos otros países que compiten con Estados Unidos, especialmente el caso de China o el caso de Rusia. Donde todavía Estados Unidos sigue siendo una potencia que lidera esa hegemonía, esa expansión imperialista, es en el campo ideológico y cultural. En el imperialismo ideológico-cultural todavía no está en declive. <coughs> La necesidad de legitimar la barbarie de la guerra imperialista, el miedo, en esa necesidad el miedo y los buenos sentimientos a partes iguales se inscriben en las denominadas guerras de cuarta generación o guerra psicológica, denominación que se usa para interpretar las nuevas formas de guerra al interior de los estados. Una guerra encubierta... Que se hace para doblegar las resistencias de las poblaciones a las políticas neoliberales, lo que solemos llamar como políticas de austeridad, pero también la guerra contra otros estados, otros estados no integrados, no integrados en la lógica de la globalización capitalista. El miedo a los nuevos bárbaros, los yihadistas, islamistas, árabes, africanos, y las superioridad de la civilización europea que se refleja en esa famosa frase de welcome refugees, suponiendo que todos los refugiados hablan inglés, por supuesto, como no van a hablar inglés, son las dos caras de la misma moneda que silencia y anula todo el cuestionamiento profundo del orden liberal. También me gustaría apuntar la complicidad del humanitarismo europeo que ha sido incapaz de sustraerse a la propaganda mediática y ha aceptado ese discurso de la crisis de los refugiados, sin plantearse apenas la responsabilidad de la guerra o que asume la intervención a humanitaria como vía para encarrilar de nuevo a estados canallas o estados calificados como dictaduras por Estados Unidos, le el caso en estos momentos de Venezuela. Fíjense ustedes en estas, en estas imágenes donde se combina, por un lado, esa welcome refugees, este bienvenido a los refugiados, imágenes de el, después de las, las guerras, el inicio de la guerra de Siria, e inmediatamente después, como voy a ir mostrando, se pasa a ese eh, no queremos esos eh, violadores, esos violadores refugiados. ¿no? Todo esto en una secuencia en la que si uno hace un seguimiento de los medios de comunicación va a ver cómo se pasa de, unos a, de ese discurso a otros discursos en los medios de comunicación y cómo todo esto va calando. Los medios de comunicación, eh, como, como les decía, hay también una gran complicidad entre el humanitarismo europeo que, que no ha sido capaz de, poner, de descubrir qué es lo que hay detrás de todas estas campañas. Los medios de comunicación de masas y los discursos políticos en Europa han ido construyendo el relato que podríamos calificar como un relato proto fascista, a raíz de la llamada crisis de los refugiados. Pero los cimientos ideológicos y prácticos ya estaban puestos con anterioridad, con las políticas migratorias y con el tratamiento que los medios de comunicación han ido dando al problema que ellos llaman de la emigración, vinculando la llamada emigración ilegal con el terrorismo, con el conflicto, con la posibilidad de los crímenes. A raíz de la instrumentalización del de discurso de la crisis de refugiados, esos periodistas, eso que yo llamo paraperiodismo, se puso nuevamente al servicio, se ha puesto nuevamente al servicio de la propaganda de guerra. Y aquí permítanme un paréntesis ¿no? de ese término del paraperiodismo, yo creo que hay que darle, eh, hay que darle aire. ¿no? Eh, ese término lo desarrollé en algunos artículos a raíz de, de cómo mi, mi persona apareció curiosamente en unos titulares de los informativos de Antena 3 hace unos años en donde se decía la profesora Ángeles Díez, eh, vinculada a Podemos, a ETA eh, y a la CUP, eh, forma parte de los 13 de Maduro que han ido a, a Venezuela. Entonces, ese era el titular que, bueno, por suerte mi madre parece que no, no, no vio ese día la televisión, pero saltaron todas las alarmas, todo el mundo me avisaba, bueno, qué es lo que ocurre, ¿no? Y, y aparecían imágenes donde eh, bueno, yo subía a un avión con, con Ana Gabriel y con otras personas porque íbamos a un encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad precisamente a Caracas, nada que ver. Pero bueno, ahí la prensa hizo todo ese enjuague. A raíz de eso hice un, un artículo en donde acuñé ese término de paraperiodismo. El paraperiodismo eh, decía, eh, igual que los paramilitares, están vinculados a una organización civil, los medios masivos, cuya estructura y disciplina es muy parecida a la militar. Está jerarquizada, cumplen órdenes, obedecen sin cuestionar las órdenes, apuntan y disparan al objetivo. Su trabajo no consiste en informar, ni en verificar las fuentes, ni encontrar, ni contrastar las noticias, ni en aplicar ningún tipo de criterio ético. Su trabajo es ilustrar la línea editorial de su empresa en relación a determinados acontecimientos. Este término de para periodistas yo creo que hay que empezar a trabajarlo y a darle aire. En el caso del de tema que nos ocupa, de los refugiados, de cómo se convierten en esa conexión, con esa imagen de terrorismo, un, un término, un concepto que no ha sido definido en ningún texto jurídico, no existe una definición, la ambigüedad con la que se trabaja el término de terrorismo permite la más absoluta arbitrariedad y que pueda ser utilizado por los periodistas, pero también por los políticos, a su libre albedrío, según convenga en cada momento. Como les digo, esta, esta conexión que se estableció a partir del 2015 entre el, los emigrantes, luego después los refugiados y el terrorismo, tenía unas bases que ya se fueron consolidando. Se consolidaron en, en las políticas migratorias. Ya en el 2004 se creó Frontex, que es la Agencia Europea de Gestión de Fronteras, un efemismo que oculta el programa coordinado de detención y expulsión de los emigrantes. El tratamiento que la Unión Europea va a dar a la inmigración, a cualquiera, en cualquiera de sus miembros va a dar ese tratamiento, acaba confluyendo con las políticas de Estados Unidos y las políticas de la OTAN. Que también, curiosamente, la OTAN, a partir de determinadas fechas, sobre todo a partir de 2015, se ocupará del tema de la emigración, regular los flujos en función de las necesidades económicas y utilizar la doctrina de la intervención humanitaria. En Libia, en Siria y actualmente en Venezuela, para justificar la agresión contra esos estados que no están integrados, que forman parte de esa gran brecha que ya eh, Thomas eh, Barnett, ese asesor del Pentágono en el 2003, en esas conferencias que dio a lo largo y ancho de todas las instalaciones militares de Estados Unidos, Barnett ya planteaba que. La única forma de recuperar la hegemonía de Estados Unidos era integrar a todos aquellos países que se resistían a que sus recursos y sus mercados fueran utilizados al servicio de la economía global, la economía liberal, la economía capitalista. Y trazaba un mapa, un mapa de esa gran brecha en la necesidad de integrar a esos Estados. Y aquellos que no se integran, que no se adaptan a esa política, a esa globalización, había que recurrir a lo que llamaban la destrucción de los Estados o a caotizar porque dentro del caos generado en todos estos países siempre habría eh, recursos económicos de los que podría beneficiarse Estados Unidos. Esa política se ha generalizado, no es solo el, 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 el discurso ¿no? de Barnett en el Pentágono, sino que se ha convertido en la política exterior desde los últimos años de Estados Unidos. Vamos a ver en detalle cómo... Ese emigrante se convierte en refugiado, luego en solicitante de asilo y después en terrorista. Hasta la guerra de Libia y luego de Siria no era posible conectar la emigración hacia Europa con la guerra. Eh, para los medios de comunicación y las políticas migratorias, las migraciones desde África subsahariana y desde Oriente Próximo, el vínculo en, eran las situaciones de miseria, la situación de crisis económica de los países de origen. Incluso la doctrina de guerra que se pone en marcha, eh, liderada por Estados Unidos a partir del 2001, que es esa guerra de civilizaciones impulsada por Estados Unidos, fue europeizada gracias a la propuesta de Rodríguez Zapatero con esa famosa política de eh, la alianza de civilizaciones. Mejorar las condiciones de vida de los países de origen para que no se produjera la emigración, así era como se. Eh, vendió ese programa de los europeos no podemos caer en esa guerra de civilizaciones sino que hay que mejorar las condiciones para que no vengan hay que detener la emigración antes de que pase la frontera. europa del norte siempre ha sido receptora de emigrantes ustedes aquí en galicia lo saben bien eh, ha sido receptora de portugal de españa especialmente y bueno por supuesto de las antiguas colonias. pero los emigrantes del sur dejan de ser emigrantes y se convierten en ciudadanos europeos con la entrada en ese selecto club de la Unión Europea. La aceptación o no de los emigrantes en Europa ha estado siempre directamente relacionada con los ciclos de acumulación económica, con la mayor o menor necesidad de mano de obra, mayor o menor cualificación de esa mano de obra. A principios del siglo XXI... Europa inicia un ciclo de blindaje de fronteras. Esto había sido esta recepción de la inmigración en función de las necesidades económicas durante todo el siglo XX, a partir del siglo XXI es que empieza a cerrarse esas fronteras. Esa Europa de acogida se convierte en Europa de las expulsiones. Todo ello precede a lo que posteriormente se llamará esa crisis financiera del 2008. En realidad, esa crisis financiera del 2008 se gestó mucho antes en Europa y en Estados Unidos. Tiene que ver con lo que Marx eh, en su día y para su época llamaba esa tasa decreciente de ganancia. En el momento en que el capital deja de acumular, en cuenta, en trata de, o a través de la guerra o a través de buscar otros ciclos, otra expansión, de seguir con el proceso de acumulación. Bueno, en el caso de principio del siglo XXI nos encontramos con eh, un mundo desarrollado que no crece, que está en recesión y el 2008 es el detonante, el cómo se dispara esa, esa crisis. Bueno, aquí les, les ponía eh, este ejemplo de cómo la, la OTAN también entró en el tema de la crisis de los refugiados y eh, esa esas políticas ¿no? de la OTAN coincidiendo con eh, el criterio también de, de Estados Unidos. ¿no? Bueno. Como les decía, eh, toda, esa, toda esa década de principio del siglo XXI lo que vamos a encontrar es una crisis de acumulación, un stock en la tasa de acumulación y, como les decía, Estados Unidos, la economía estadounidense... Ya estaba en crisis. La desregulación financiera, los altos costos de la guerra de Afganistán, de Irak, la burbuja inmobiliaria, el alto costo de las materias primas, especialmente del petróleo, todo ello estalla justo con la quiebra del Lehman Brothers en el 2008. Pero esa crisis, además, se extiende por los socios de Estados Unidos, se extiende por Europa. Y las economías más importantes en Europa entran en recesión. Las llamadas crisis de los refugiados, como la campaña mediática que apareció en el 2015, ya estaba prevista en el 2009. Aparecían ya artículos donde se hablaba de que las consecuencias de la crisis global en el mundo árabe eran especialmente dramáticas. Habían subido el precio de los alimentos. Y ya eh, podemos encontrar declaraciones, por ejemplo, del jefe de la Organización Árabe del Trabajo que afirmaba que el desempleo en el mundo árabe era una bomba de tiempo. Y ese mismo año Naciones Unidas reportaba la caída de las inversiones extranjeras en Oriente Próximo. Así que cuando empezamos a ver todas esas movilizaciones en el 2011, las famosas llamadas primaveras árabes, todo eso ya, estaba, ya se sabía que iba a ocurrir, ya todos los informes económicos decían que en el mundo árabe el desempleo, la falta de inversión, la crisis que estaba siendo esa bomba de relojería contra los gobiernos, iba a estallar contra los gobiernos. En el 2011 se iniciaron esas movilizaciones en Túnez, Libia, Egipto y Siria como consecuencia de la crisis global. Pero es menos conocido cómo estos conflictos van a ser alimentados y utilizados para derrocar gobiernos o cautizar a los estados, insisto, que según Barnett no estaban integrados. En Túnez y Egipto los conflictos desembocan en los cambios de gobierno eh, afines a las políticas neoliberales, mientras que en Libia se tuvo que recurrir a la OTAN y la destrucción del país. Y en Siria exactamente lo mismo. A esos ejércitos interpuestos, a esos yihadistas, a la guerra permanente. El politólogo Terry Meissan describe las llamadas primaveras árabes como parte de la estrategia estadounidense tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, consistente en dividir el mundo en dos y explotar la segunda parte del mundo, destruir todos los estados e impedir que nadie pueda rivalizar con Estados Unidos. Señalaba este autor que tras las primaveras árabes el mundo sería testigo de las primaveras latinoamericanas, o sea, una serie de revoluciones y golpes de Estado en América Latina. Bueno, a poco que ustedes sigan la noticia se darán cuenta de que eso es lo que ha estado pasando. La llamada crisis migratoria en Europa coincide, por tanto, con la recesión económica europea y con la guerra global desatada contra Oriente Próximo. La intervención armada, la guerra encubierta, las revoluciones de colores aumentan los flujos migratorios hasta dispararse en el 2015. Todo eso estaba ya gestándose a principio del siglo XXI. Aquí les he señalado como desde el 2007 lo que se llama, según Eurostat, la década negra de la Unión Europea, el auge del desempleo y la inestabilidad socioeconómica. Y aquí van a encontrar todos estos puntos de los acontecimientos políticos que van a ocurrir, desde lo que está ocurriendo en Grecia hasta también el caso del de 15M en el 2011, aquí el movimiento del 15M en España, donde van a coincidir toda esta inestabilidad política con esa crisis económica. Eh, en el caso de, de España es muy interesante, cuando en el 2011 eh, casi todo el mundo estaba hablando del 15M y de, de las movilizaciones y del riesgo, eh, lo que había que analizar era la prensa económica europea para saber cuáles iban a ser las medidas que se iban a aplicar en este país para lograr entre comillas, la estabilización. Y si uno lee la, pre la prensa eh, europea, se encuentra que el gran riesgo que señalaban para este país de inestabilidad era, por un lado, la deslegitimación del sistema político y también ya aparecía el tema de la cuestión catalana, el tema de los independentismos, como riesgo para la estabilidad de este país. La preocupación por la estabilidad política no tiene otra referencia que conseguir que se estabilice la economía, que haya la confianza, la llamada confianza en los mercados, que significa la posibilidad de que este país siga pagando la deuda y que se acoja a las obligaciones que tiene contraídas con el Banco Central Europeo. En este país, como ustedes saben, pasamos de una deuda privada que no era especialmente significativa a una deuda pública que supera con mucho ya el, el PIB, el crecimiento de este país. No se podía tocar ni reformar la Constitución en montones de aspectos, pero como saben, en el 2011, en noviembre, me parece que fue el 2011, se modifica el artículo 135 de la Constitución española en el capítulo 2, donde se establece que por encima de las necesidades sociales o las políticas públicas está el, el, el tema del controlar el déficit y del pago de la deuda. Así que eh, es necesario que conectemos toda esa crisis económica con esa inestabilidad y con las necesidades que tiene el propio sistema para conseguir estabilizar en el ámbito de lo político para que se siga manteniendo esa confianza de que va a haber eh, un, pago, un pago de, de la deuda. Antes de que los refugiados fueran noticia en todos los medios y las poblaciones europeas colgaran esa famosa frase, welcome refugies, ya se habían iniciado esas políticas migratorias que criminalizaban a los emigrantes y se ponían en marcha las agencias y organismos que anticipaban el problema, entre comillas, de las migraciones. Y el Estado español. Será pionero en sus políticas contra la emigración y en establecer el vínculo entre emigrante ilegal y criminal. Quién sabe si fruto también de nuestra larga experiencia de represión y ataque al terrorismo, al terrorismo o a cualquier tipo de disidencia. En el 2004 se creó la Agencia Europea de Guarda de Fronteras y y costas, frontes. Es importante que nos detengamos en las fechas, 2004. Todavía no hay supuestamente una crisis de refugiados que se da en el 2015. En la exposición de objetivos y actividades se señala que se trata de ayudar a gestionar las fronteras exteriores de los Estados miembros y coordinar las acciones de las autoridades fronterizas. Frontex, dice, como ven ustedes ahí en esta diapositiva, a la, ayuda a los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados al espacio Schengen a gestionar sus fronteras exteriores y contribuye a armonizar los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea. La agencia facilita la cooperación entre las autoridades fronterizas de cada país de la Unión Europea ofreciendo apoyo técnico y experiencia. ¿Experiencia en qué? Experiencia en controlar, en detener y en expulsar a los que quieren llegar. Para explicar la necesidad de esa coordinación, la Unión Europea explica que en los últimos años, esto lo decía en el 2004, las fronteras exteriores de Europa han visto un aumento sin precedentes del número de refugiados y migrantes que desean entrar en la Unión Europea, que desean entrar. Es una cuestión de deseo. ¿No? de deseo, de voluntad. Nada sobre las causas del aumento sin precedentes del número de refugiados y emigrantes que desean entrar. Ninguna alusión a la guerra de Afganistán, a la guerra y ocupación de Irak en el 2003, al despliegue bélico en todo Oriente Próximo, a la guerra en África, a las guerras en África de devastación. Ninguna referencia. Solo desean entrar. Dos aspectos llaman la atención. Por un lado, la... Indiferenciación entre emigrante y refugiado, que sin duda contraviene el derecho internacional, específicamente el Estatuto Oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado, la Convención sobre el Estatuto para Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. La confusión entre ambos términos supone que Frontes aplicará criterios técnicos vaciados de contenido y, por tanto, apolíticos. En los medios de comunicación veremos posteriormente cómo desaparecerá el término refugiados y será sustituido, y es muy importante los cambios terminológicos, por el de demandantes de asilo. Un cambio terminológico que favorece el proceso de criminalización, borrando los contenidos políticos clásicos pegados al término de refugiado. Porque en el caso de Europa, el término de refugiado siempre ha tenido esa connotación de gente que sale huyendo por motivos políticos de represión de las dictaduras latinoamericanas, un Europa como país de acogida de la dictadura chilena, de los argentinos. Así que había que cambiar ese término de, de refugiados por el de demandantes de asilo. ¿Para qué? las poblaciones europeas dejarán de identificar ese término de refugiado con la cuestión política, incluso con el tema de la guerra tan, tan cercano. ¿no? En la página de Frontes leere, leeremos cuáles son las tareas. Análisis de riesgos, operaciones conjuntas, respuesta rápida, investigación, formación, retornos conjuntos, intercambio de información. Cada una de esas acciones descritas de forma muy detallada puede ser traducida a la luz de los hechos concretos como coordinación para la detención y expulsión de los posibles terroristas. Si ustedes leen entre líneas toda esa información que hay sobre Frontex, todas esas tareas de Frontex y cuál ha sido la práctica de todas esas tareas, incluso ese intercambio de información, se despliega en ese intercambio de inteligencia, de informaciones sobre posibles terroristas que vienen acompañando a esos emigrantes ilegales o demandantes de asilo ilegales. Por otro lado, no me parece nada casual que la sede de Frontes esté en Varsovia, en Polonia. Cuesta no relacionar esa ubicación con las características de este país donde ya en su día los alemanes decidieron colocar el campo de concentración de Auschwitz, entre otras razones por contar con una población abiertamente antisemita, xenófoba y bastante reaccionaria. Y pasemos al papel de España. España se ha convertido, se convierte en los últimos años en un ejemplo para la Unión Europea. ¿En un ejemplo de qué? De cómo tratar a los emigrantes a esos emigrantes detrás de los cuales puede esconderse un potencial terrorista. En el 2017 se daba la noticia de que España lideraba los dos proyectos de control de fronteras financiados con los fondos europeos de cooperación. Europa se mira en España por su experiencia y eficacia en el control de fronteras, dicen las noticias, el control de fronteras. Somos un ejemplo para Europa. Vallas y muros en Ceuta y Melilla, cárceles llamadas centros de internamiento para emigrantes, devoluciones en caliente. Cuando se da la noticia en el 2017 de que España va a coordinar estos proyectos y recibe esta financiación de proyectos europeos, se dice. En las decisiones tomadas por la Unión Europea en los últimos dos años son muchas las similitudes con lo que España hizo frente a la llamada crisis de los cayucos en el 2006. Y desde el Gobierno no se ha perdido ocasión para subrayar que el modelo español se ha convertido en una referencia en toda Europa. Somos una referencia. Entre otras referencias y antecedentes está la forma en que España ha ido identificando constantemente migración y terrorismo. En el 2006 tuvo lugar la 19 Cumbre Hispano-Francesa en la que Rodríguez Zapatero y Jean Chirac abordarían la inmigración y la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo. Con Rubalcaba como ministro del Interior, desde el 2006 hasta el 2011, el PSOE desarrolló las políticas migratorias que había iniciado el PP, el Partido Popular, durante el último gobierno de José María Aznar, del 2000 al 2004. En el 2008, en una rueda de prensa, antes de una cumbre de colaboración España-Francia con los temas de emigración y terrorismo, el ministro Rubalcaba hacía un balance muy parecido al que haría un administrador de empresas. La nota de prensa que pasó a los periodistas con el título Balance de la lucha contra la inmigración ilegal. En esa nota de prensa podía haberse leído leída como el informe ejecutivo de un administrador. Decía... Los, las repatriaciones en el 2007 aumentaron un 6%, a pesar de que la llegada de migrantes ilegales disminuyó un 54% y continuaba. El número de migrantes que alcanzaron las costas fue de tantos, tantos. Entre el 2004 y el 2007 han sido repatriados tanta, tanta. Tan. Eh, los efectivos policiales han tenido éxito, han aumentado las detenciones. Para Rubalcaba, estos datos reflejan decía textualmente el éxito de la política que el gobierno puso en marcha en el 2006 cuando se produjo una entrada masiva de migrantes por medio de embarcaciones de embarcaciones y decía Rubalcaba ese descenso tiene que ver con la actividad de las fuerzas de seguridad del estado con los procesos de repatriación y sobre todo con la cooperación de los países de origen y tránsito bueno, estos son datos sobre los, eh, los solicitantes de asilo, los refugiados, que bueno, yo se los dejaré a ustedes para que puedan contrastar sobre todo las fechas de cómo se van transformando, cómo esos picos, estos picos de asilo, sobre todo en el 2015 y de los países, van a ser el punto culminante de todo esto que les estoy narrando, de ya esa identificación entre la migración con conflicto. Convertir a los emigrantes en un número, cuantificar y objetivar al ser humano que llega a nuestras costas y aeropuertos, es el primer paso necesario para emprender soluciones técnicas y administrativas que eximan de cualquier responsabilidad moral. No muy diferente al planteamiento que, que hacía el propio H. -Man, como ustedes saben, el oficial nazi juzgado en Jerusalén les puede parecer a ustedes muy fuerte, pero Eichmann, en Jerusalén, que fue recogido por Hannah Arendt en su día, como esa famosa historia de la banalidad del mal, etc., el propio Eichmann decía que él hacía un trabajo administrativo, que él tenía que cumplir las órdenes y que lo que estaba haciendo era completamente legal. Y, por tanto, no, tenía, o no, no podía asumir ninguna responsabilidad moral respecto a lo que hacía. Bueno, esa objetivación, esa cosificación conduce sin mayores problemas a la criminalización de la víctima. Rubalcaba insistía una y otra vez, hemos sido más eficaces, hemos aumentado la efectividad de los mecanismos administrativos, hemos repatriado más hemos detenido a más estamos siendo más eficaces hay más policías hay más guardias civiles ha aumentado la actividad policial luchamos contra la inmigración ilegal resumía su extenso informe hablando de orden y decía tendremos una inmigración más ordenada. Uno de los mecanismos del fascismo es la simplificación mediante la tecnificación de los lenguajes. Cerró el discurso Rubalcaba con felicitaciones a la Guardia Civil, afirmando que hay que felicitarnos y felicitarlos por el orden y el control. Se trata, pues, desde mi punto de vista, de dos temas nucleares para justificar la guerra y eximir de responsabilidades que se conectan a través de dos vectores: indiferencia moral y soluciones racionales. Indiferencia moral y soluciones racionales son las claves de esto que yo llamo este protofascismo, con el ejemplo que estoy ilustrando de esa relación entre emigración y terrorismo. Si en el 2004 la Unión Europea estaba implementando medidas para ese problema que aún no se había presentado, en la cumbre de la OTAN, en Cárdiz, en el 2014, en Gales, diez años después, se señalaron los retos que tendría que enfrentar la OTAN. Y se decía textualmente, la ciberdefensa y los refugiados. Parece claro a la vista de los acontecimientos, años después, que la OTAN se preparaba. Como organización bélica que es, para desarrollar ciberataques, léase el caso de Venezuela, y que cuando hablaba de migraciones estaba refiriéndose a los refugiados que llegarían a Europa. En todos los discursos oficiales hay que detenerse en cómo se construye la inversión terminológica, cómo las víctimas se convierten en amenaza o cómo los golpes de Estado caso de los países árabes o Ucrania, se convierten en revoluciones y, sin embargo, las revoluciones, como la de Venezuela, se convierten en dictaduras. Las inversiones terminológicas cumplen una doble función. Por un lado, la ocultación de la lógica que está detrás de los hechos, la realidad parece, aparece reinterpretada y, por otro lado, conforman la propaganda de guerra. La propaganda de guerra. Cuando se decide el bombardeo de Libia con una OTAN liderada, en este caso por Francia, los refugiados forman parte de la propaganda que va a justificar la guerra, que va a justificar la intervención. En el caso de la guerra contra Siria, ocurrirá lo mismo. Pocos años después se ponen en marcha todos los mecanismos para expulsar a los refugiados. La excusa, los atentados de París. En el 2015, en noviembre del 2015. Bueno, aquí les he resumido o sintetizado cómo esa, ese término, ese concepto de refugiados, se pone al servicio de la campaña mediática contra Siria. Esto es resultado de bueno, una indagación periodística y sobre cómo lo han utilizado los medios de comunicación, pero bueno, eso es una investigación más larga. ¿no? Eh, aquí la síntesis que hago es cómo justi se justifican esas intervenciones imperialistas, cómo se encubren las causas reales de las intervenciones armadas, cómo también a través del tema de los refugiados se canalizan esos buenos sentimientos, esa humanidad de todos los sectores progres que quieren eh, resolver ese, ese problema, esa gran crisis de los refugiados. Pero también se utiliza para redefinir los principios del derecho internacional, esos principios del de Estatuto de los Refugiados del 51, que va a ser modificado en esa fecha, en el 2015, eh, subvirtiendo todas las recomendaciones de ese derecho internacional a partir de la peligrosidad posible o la potencialidad posible de esos refugiados. Y cómo también ese discurso sirve para alimentar esa superioridad moral de Occidente frente a los que llegan. Aquí un ejemplo periodístico que, bueno, como la memoria nuestra es muy frágil, pero yo me dedico muchas veces a recoger titulares de periódicos y al cabo de los años uno los saca y se encuentra con esto. ¿no? Este es el momento en el que, en el 2015, los refugiados eh, sirios clamaban porque se bombardeara Siria. ¿no? Los refugiados anhelan el ataque de Estados Unidos a Siria. Eh, nosotros eh, colgábamos en la, en la Cibeles ese cartel de Welcome Refugees y todo el mundo se deshacía en Loas para recibir a esos, a esos refugiados. En ese momento, lo que se estaba haciendo es construir un discurso de propaganda que iba a intentar justificar la agresión a Siria, la intervención a Siria. Bueno, si uno ve que la propaganda, yo muchas veces digo, la propaganda no es solo lo que hacen los medios de comunicación, la propaganda es un sistema, es un sistema completo, que va desde lo que hacen los medios de comunicación hasta las industrias culturales, el cine, el teatro, la música, pero también el deporte, todo eso que circula alrededor sirve para convertirse en un sistema complejo de propaganda. También los libros de texto, también cómo se enfoca el tema y los conceptos que hay detrás de esos libros de texto, de lo que enseñamos a nuestros alumnos en las aulas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo en esa, en esa época los periódicos deportivos eh, amanecían con titulares como el entrenador refugiado sirio ya está en España, el Real Club de Barcelona se vuelca con los refugiados que llegan desde Europa eh, y todo el mundo estaba acogiendo a esos... A esos refugiados. Estos son imágenes que saqué en el metro también, porque eh, eh. Imagínense eh, esa emergencia, la mitad de los refugiados son niños, todo esto aparecía precisamente en esa época, grandes carteles en el metro, ¿no? bombardeándonos con esa información de lo que estaba ocurriendo en Siria. ¿no? Hasta esa, este concurso de fotografía, ¿no? el WordPress Photo utilizaba una foto de, de esos refugiados que venían en lanchas. Y al mismo tiempo, ya... Occidente se prepara para reforzar su acción militar en Siria. Inmediatamente después, la secuencia es de días, es decir, se despliega toda esa propaganda. E inmediatamente después, ya aparecen las noticias de cómo la OTAN advierte que está lista para desplegar las tropas en Turquía para intervenir en Siria, porque los sirios lo están demandando. Los sirios son los que están eh, después del verano, los periódicos estos es de un periódico local eh, yo creo que, que estaba de viaje precisamente a no sé si a Vigo, para dar una conferencia sobre medios de comunicación y me encontré con, con estos, estos reportajes ¿no? de, en, en periódicos locales donde se, eh, se ponían estas fotografías ¿no? y al poco al poco aparece la Unión Europea ve riesgos de que terroristas se cuelen en los flujos de inmigrantes. La Unión Europea ya está lanzándonos a través de los medios de comunicación, a través de toda esa política que ya se estaba, ya se había puesto en marcha de cómo hay que ver en los hechos que hay refugiados detenidos por terrorismo es una realidad frente a la propaganda. Es decir, ya los propios medios nos van diciendo no, no, no es algo que nos estemos inventando los medios de comunicación, esto es real, hemos detenido, hemos detenido a terroristas que vienen dentro de los flujos. De los, eh, de los emigrantes ¿no? y en este caso de los refugiados. Todo este vuelco se da con los atentados de París, que el 13 de noviembre del 2015, todo esto son imágenes de que ya aparecían en septiembre, o sea, después del verano, empiezan a aparecer todas estas noticias. Los atentados de París fueron el 13 de noviembre del 2015. Murieron 137 personas, 415 resultaron heridas y, según se difundió, fueron combatidos por, cometidos por islamistas suicidas y fueron reivindicados por el Estado Islámico (Daesh). Tras los atentados de París, Francia deja en suspenso el Acuerdo de Schengen. Aumenta el presupuesto policial y militar y pone en marcha una ley para permitir el espionaje telefónico y el control de Internet, una especie de Patriot Act, la mismo que en Estados Unidos. A finales de septiembre, de septiembre se hablaba de refugiados. A principios de octubre se combina el discurso y se trata de distinguir entre los que eran verdaderos refugiados de los que no lo eran, es decir, los que no tenían papeles, los que eran ilegales. A finales de octubre, eh, Johannes Hahn, comisario para la ampliación de la Unión Europea, decía, el gran desafío es que los refugiados acepten ser enviados a este o aquel país. Tras los atentados, el discurso da un vuelco y todos los medios hablarán de los valores de la Ilustración, de Occidente, frente a los islamistas, de la defensa de la libertad, frente a la barbarie, y los titulares apuntan la posibilidad de que entre los refugiados haya terroristas. Algo más de un año después salta la noticia de las agresiones sexuales en Colonia el día de Nochevieja y el Huffington Post dice que las agresiones sexuales ocurrieron en Colonia, en al menos seis ciudades alemanas y en Austria, Suiza, Finlandia y que lo ocurrido indigna y atemoriza a Europa, des desarbolada ante un tipo de violencia organizada insólita y por el machismo que encierran estos atentados. Y tras afirmar que la policía y la alcaldía insisten en que no hay pruebas de que los agresores sean refugiados, inmediatamente después dice, no hay ninguna prueba de que los agresores sean refugiados. Ha sido la frase que más han repetido la policía y la alcaldía de Colonia en esta primera semana del año. Sin embargo, este viernes el gobierno alemán ha confirmado finalmente que hay algunos solicitantes de asilo, ya no refugiados, entre los responsables de la ola de ataques de Nochevieja. Vean ustedes cómo se va manejando el lenguaje. Pero es que hasta Wikipedia registra una entrada con el título Agresiones sexuales de Nochevieja en Alemania, en la que tras afirmar que solo tres de los 58 acusados por estos delitos eran solicitantes de asilo. inmediatamente después dice: otros indicios sugieren que los solicitantes de asilo sí estaban involucrados, aunque no se ha podido demostrar que estas sospechas no fueran infundadas. eso está en wikipedia. pueden consultarlo. entren en la página de pongan agresiones sexuales nochevieja en alemania y van a encontrar con esa frase. Bueno, les puede parecer tan retorcido, pero eso es lo que estamos recibiendo como pequeños venenos, eh, esos, esas eh, expresiones, esos discursos tóxicos que se van quedando en nuestros alumnos, en la gente, en nuestros compañeros y que luego aparecerán de forma natural y espontánea como el propio pensamiento de la gente que los ha ido recibiendo. En julio del 2016 ya la OTAN había creado una misión naval con el objetivo de frenar la migración en el Mediterráneo. Y su secretario general relacionaba la emigración con la inestabilidad y el terrorismo. Esa inestabilidad tiene un impacto directo en nuestras sociedades, ha creado la peor crisis de refugiados y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial y grupos terroristas han organizado ataques en nuestras calles. Eso decía Jens Stoltenberg. Durante la cumbre bienal que concluyó en Varsovia, precisamente. Algo más de un año después, uno puede decir, bueno, eso ocurre en Europa, o eso es el tema de la OTAN. Bueno, fíjense ustedes, algo más de un año después, el 26 de octubre del 2017, en nuestro país, en la sede de la UNED, la Universidad a Distancia, en Almería, tiene lugar la celebración de un seminario sobre. Inmigración y redes criminales. El periódico de Almería, en el subtítulo de la noticia, señala, la sede de la UNED acoge un encuentro sobre inmigración irregular, drogas y terrorismo. La identificación migración-terrorismo ya es un hecho consolidado en el 2017. Decía un autor... Que les recomiendo que lean, que se llama Klemperer, eh, en La lengua del tercer Reich, decía: El lenguaje saca a la luz aquello que una persona quiere ocultar de forma deliberada, ante otra o ante sí mismo, y aquello que lleva dentro inconscientemente. Eso es lo que, eso es lo que hay detrás de todos estos discursos. Pero ese, ese curso, ese seminario de la UNED no es el primero ni será el último que, con el paraguas de la universidad, a distancia, que cuenta, a su vez, con un Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior dentro de la universidad. Y se celebra poniendo la, en relación inmigración con terrorismo. Esto, bueno, lo pueden consultar ustedes en, ay, perdón, en, en Internet, bueno, el Foro sobre Inmigración y Redes Criminales, donde en ese instituto de la universidad... De la Universidad a, a, a Distancia sobre Seguridad Interior, es muy habitual encontrar a eh, guardias civiles, policías, encabezando y liderando estos seminarios internacionales. Bueno, aquí está el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, y bueno, estos son eh, con coordinación, con frontes, por supuesto, con la Guardia Civil, con la Policía. Después de los atentados de París, la Oficina Europea de Policía, Europol, puso en marcha el Centro Europeo contra el Terrorismo en el 2016, dirigido por el coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete Paniagua, un coronel español, que además su historial es que fue el destinado en 1985 en San Sebastián para qué para combatir el terrorismo de ETA, bueno, a la cabeza de esa organización. En una entrevista para La Voz de Cádiz en marzo del 2018 decía, yo creo que el terrorismo yihadista es una amenaza permanente que va a ser muy difícil de erradicar. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser difícil erradicarlo? Si está siendo utilizado y es muy útil para disciplinar a las poblaciones europeas, para conjugar, como les decía al principio de la exposición, ese miedo con esos sentimientos ¿no? de, de solidaridad y, 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 bueno, y de ayuda. ¿no? Centraba la actividad de este centro contra el terrorismo en la colaboración respecto a la información, está hablando de la inteligencia, por supuesto, de los espías, sobre la situación... Con el Brexit, el Reino Unido es un elemento de seguridad importantísimo en la estructura europea. Ahora mismo, en temas de terrorismo, es el quinto proveedor de información. El Reino Unido. Una de las eh, consecuencias del Brexit es que, qué es lo que va a pasar con esa información que nos llega de esos posibles terroristas, ¿no? El Huffington Post, en una noticia en abril del 19, acusaba a Salvini de vincular la inmigración y el terrorismo entrecomillando infiltración terrorista. Salvini denuncia una infiltración terrorista en barcos con migrantes. Pero Salvini, lo mismo que Trump, lo único que hace es expresar lo que ya de facto están haciendo todos los gobiernos europeos y sus políticas coinciden necesariamente con las políticas de Donald Trump. El ya voy a ir un poco terminando con el segundo aspecto de esta charla y es el tema del humanitarismo como excusa para intervenir. Y vamos a detenernos un poquito con el tema de cómo se está utilizando el caso de la inmigración, en un caso muy particular de propaganda de guerra contra Venezuela. La doctrina imperialista de principios del siglo XXI ha girado en torno a la lucha contra el terrorismo y la intervención humanitaria. Pero actualmente se está volviendo a la doctrina de seguridad nacional propia de la Guerra Fría en los años 50, solo que actualizada. La lucha contra el comunismo ha sido sustituida por la lucha contra el terrorismo internacional y el narcotráfico. Bueno, yo. Cuando estaba preparando esta ponencia decía, bueno, ha sido sustituida esa lucha contra el comunismo, no, ahora es la lucha contra el terrorismo. Pero luego me daba cuenta, fijaos, en el 2015 el premio Nobel de Literatura se le dio a la periodista bielorrusia eslo, esl, Lobona me parece que se pronuncia así, Lesievich. ¿Quién era esta? Periodista bielorrusia que obtiene en el 2015 con todo esto de los refugiados que obtiene el premio Nobel de literatura con eh, un haber literario de publicación de un libro sobre recogida sobre periodismo etcétera. Bueno, el jurado premió la labor de desmontaje de los totalitarismos y las utopías de la Europa comunista y se le dio el premio en el 2015. Así que eh, cuando estaba preparando decía, bueno, se han cambiado los términos. Bueno, no, no es verdad, no es verdad. Sigue siendo la amenaza ya no exactamente el caso del comunismo, pero es el caso de Rusia. Hace pocos días el, eh, eh, Javier Couso daba una charla en, en Madrid donde han recogido y recopilado toda la información de cómo la Unión Europea está desarrollando toda una campaña contra Rusia la llamaba la rusofobia una rusofobia en la Unión Europea muy importante de hecho hay una oficina que se ha creado con presupuesto a la Unión Europea una oficina donde se está trabajando para contrarrestar la influencia de los medios de comunicación rusos en Europa Sorprendente, ¿no? Pues hay financiación para eso. Eso está funcionando. Así que esas políticas, esa nueva doctrina de seguridad nacional, de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, es también muy camaleónica y puede combinarse perfectamente con la rusofobia y revivir ¿no? toda esa Segunda Guerra Fría. Aunque pudiera parecer que fue la administración Bush quien puso en marcha ese proyecto de orden internacional tal. Tras el atentado de las Torres Gemelas, la realidad es que, al mismo tiempo que Obama juraba su cargo, se estaba produciendo un ataque de aviones no tripulados en Yemen. La Administración Obama, con Hillary Clinton como secretaria de Estado, no solo dio continuidad a la política de seguridad puesta en marcha por Bush, sino que dio un mayor impulso a la doctrina de la guerra mundo, la política de soft power. Encubrió en realidad un mayor despliegue de fuerzas especiales, de empresas privadas de la guerra y de utilización de los servicios de inteligencia y las embajadas para avanzar en el dominio mundial. Trump no es más que la continuación que puede parecernos torpe, loco, pero sin ninguna duda está dentro de la misma lógica imperialista de sus antecesores las declaraciones de Trump afirmando que en la caravana de migrantes que se desplazan desde América Central a Estados Unidos hay personas de Oriente Medio infiltradas y terroristas o que los emigrantes que llegan a Europa están ensuciando la cultura se nos presentan como afirmaciones de cabellada del loco de la Casa Blanca, pero esas políticas europeas, insisto, llevan tiempo aplicándose. El humanitarismo europeo desplegado hacia los refugiados permitió dar salida a a la mala conciencia europea, al mismo tiempo que permite reafirmar la bondad propia frente a la maldad ajena. Proporciona también una cuartada para tranquilizar las conciencias bajo los argumentos, lo único que se puede hacer, o algo hay que hacer ahora. Esto es lo urgente, esto es lo que hay que hacer ahora. Pero bueno, Insisto, vamos a ver ese caso reciente de cómo se ha utilizado el término migración como propaganda de guerra, pero esta vez los medios masivos no han dejado de utilizar el término refugiado, en el caso de la inmigración venezolana a Colombia. Antes de la Cumbre de, América, de las Américas en Lima, en el 2018, en abril del 2018, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ya se había reunido con la oposición venezolana, con Ledezma, Borges, Beccio, y después de la cumbre anunciaba un paquete de ayuda humanitaria adicional por casi 16 millones de dólares para los refugiados venezolanos en América. La noticia se dio a conocer el 14 de abril en el marco de la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. Eddie Acevedo, representante de la USAID, esa famosa ONG que lleva la democracia y la libertad a todos los sitios, ¿no? explicó que la ayuda humanitaria prometida para los refugiados venezolanos es la suma más grande que Estados Unidos ha anunciado en los últimos años. Bueno. Fíjense ustedes que si van a fuentes oficiales como las de eh, ANUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, se va a encontrar en ese informe del 2016 que de todos los desplazados del mundo, el país que, encabeza, que encabezaba hasta la guerra de Siria el, el número de millones de refugiados desplazados por los conflictos y la guerra era Colombia. Era Colombia y que en ese listado de otras poblaciones con desplazamientos no aparece Venezuela, no aparecía Venezuela. Ustedes creen que eso importó para que se difundiera la noticia de que el gran riesgo era todos esos refugiados que huían de Venezuela y se instalaban en Colombia. Bueno, estas son las noticias que aparecieron, ¿no? Estados Unidos 18,5 millones de dólares a Colombia para los refugiados venezolanos y vean cómo se utiliza palabra refugiados, 9 millones de dólares adicionales para los inmigrantes venezolanos en Colombia. Estos no son terroristas, estos son refugiados, son emigrantes. La Unión Europea destina 35 millones de euros para atender el éxodo venezolano. Para los periodistas, el hecho de que Venezuela no figurara según ACNUR entre los países con mayor número de desplazados primer lugar que se ocupa Colombia, no supuso ninguna contradicción. Tampoco ninguno se ocupó de contrastar la cifra que circuló por todos los medios de dos millones de refugiados, se utilizaba ese término, con las informaciones de ACNUR en junio del 2018, donde señalaba que mucho menos de 500.000 venezolanos se habrían trasladado a Colombia en los últimos años. Que muchos de ellos tienen la doble nacionalidad y son familiares de colombianos que van y vienen diariamente por la frontera. Tampoco se contrastó la cifra de 5.600.000 colombianos emigrados a Venezuela desde el triunfo de la revolución y no le pareció decir nada a los periodistas en la cobertura que hacen de la propaganda imperial. Bueno. Aquí le recojo unos datos que vienen de Arnud, donde en junio del 2018 estas eran, estas eran las, las cifras y los datos reales. Bueno, el paraperiodismo estaba haciendo su trabajo. Estaba. Y curiosamente les he recogido también aquí una información muy interesante el paraperiodismo no es solo lo que hacen los medios masivos todo eso se traslada a las redes sociales las redes sociales están siendo también contaminadas e infiltradas por los medios masivos para generar esta sensación de que hay un país que está en crisis humanitaria que corre riesgo todo eso se traslada a, los, a las redes sociales no a twitter en la investigación en la red social de Twitter sobre cuántas veces se utilizó la frase crisis humanitaria para referirse a Venezuela en el mes de agosto del año pasado, del 18, aparecen los siguientes datos. Las redes sociales han mencionado a Venezuela con una situación de crisis humanitaria 140.599 veces, mientras que Siria ha sido mencionada con una situación de crisis humanitaria 29.989 veces. Sorprende, ¿no? Bueno, no he recogido los datos de Yemen, pero es el siguiente dato que hay que poner ahí sobre la mesa. Una guerra cruel donde realmente hay una crisis humanitaria siendo bombardeada por Arabia Saudí, con la connivencia de Europa y, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos. Nadie habla de la crisis humanitaria en Yemen, de esa gran tragedia. La crisis humanitaria el año pasado y el año anterior, por supuesto, estaba en Venezuela. Y bueno, ya voy a ir terminando para que ustedes puedan también eh, intervenir. Eh, es muy interesante también cómo se utiliza ese término de crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que se ha convertido en un concepto para intervenir. Una intervención que puede ser armada, pero no necesariamente. Es una intervención que trata de crear las condiciones, las condiciones para que se pueda justificar lo que ya de hecho se está dando contra Venezuela, que es una guerra económica de las más crueles que existen, que se han dado. Se está utilizando el término también eufemístico de bloqueo, bloqueo económico. No es un bloqueo económico, es una guerra económica. Una guerra económica que, si ustedes quieren ver las consecuencias... Que, que tiene, eh, es muy fácil encontrar esa información, pero yo le recomiendo el informe del relator especial de Naciones Unidas, eh, Alfred Zayas. Alfred Zayas hace un informe que se publicó en, eh, a finales del 2018, no sé si fue en septiembre o en noviembre del 2018, donde Alfred Zayas hace un recorrido por Ecuador y por Venezuela y va punto por punto. viendo demostrando que en Venezuela no existe una crisis humanitaria existe una crisis una guerra económica una guerra económica inducida también pueden ustedes consultar los datos de una investigadora economista Como Pascualina Curcio, Pascualina Curcio tiene varios informes muy interesantes de cómo se induce una crisis económica, cómo se violenta y se agrede a un país con lo más fundamental que es la posibilidad de que la población goce, pues, de, de, tenga alimentación, salud, etc. Eso es más cruel que los bombardeos, que la guerra abierta, porque somete a una extorsión, a un estrangulamiento por hambre eh, por, a, a la población menor. Bueno, por suerte podemos que poner sobre la mesa, y aquí eh, lo pueden constatar ¿no? los, los compañeros eh, de, de, de la Embajada, del Consulado de, de Venezuela, que el cómo... El cómo está resistiendo esa población venezolana a ese ataque tan cruel, tan cruel. Si no hubiera esa capacidad de, de lucha, esa conciencia política tan fuerte, no se hubiera podido dar esa resistencia que se está produciendo a esta agresión tan bárbara de Venezuela hacia Venezuela. Eh, la guerra imperialista y eh, con esto quiero terminar. La guerra actual se apoya Todas las guerras se apoyan siempre en dos pilares, el pilar militar y el pilar de la propaganda. No se podrían dar las guerras si no se pudiera eh, establecer toda esta eh, justificación, este convencimiento de los pueblos, de los países europeos de que es necesario intervenir. En la nueva estrategia militar que se está dando ahora, podemos decir que estamos ante una guerra mundo, una... Tercera Guerra Mundial, como decía el Papa Francisco, que no es sospechoso de ser comunista ni siquiera, yo diría, progresista. Bueno, eh, él llega a decir después de los atentados de París que estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial, pero no somos conscientes porque se da a pedacitos, se da totalmente fragmentada, entonces no percibimos que estamos en una Tercera Guerra Mundial. Pero el hecho si contamos los números de desplazados, la violencia que está generada por todo el mundo, podemos perfectamente decir que efectivamente estamos ante una tercera guerra mundial, esta vez sí mundial, no solo europea, por los países que están eh, sufriendo toda esta barbarie. Y se desarrolla con esa estrategia militar eh, de bases militares de la OTAN, de esa expansión. Eh, la OTAN, que es una organización que precisamente este año, el, el 4 de abril, eh, cumplía 70 años, 70 años de, de, de guerra, ¿no? Y así se, se celebró. ¿no? También supone la nueva guerra la liquidación de la legalidad internacional. El ataque más fuerte fue, con, bueno, eh, ya se había producido con la guerra de Yugoslavia y con los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, eh, pero en el 2001, luego después eh, con la guerra contra Irak, ya es una, una agresión muy fuerte a ese derecho internacional. Eh, las, la dirección de toda esta guerra imperialista sigue estando en manos de Estados Unidos, como les decía, por esa idea del caos productivo, de destruir los estados, y la nueva propaganda de guerra es uno de los ejes fundamentales de, de esta guerra eh, imperialista. Y está basada en las doctrinas de guerra, en este caso, como les decía, las intervenciones humanitarias que se está eh, utilizando ¿no? y la combinación ¿no? de la guerra defensiva contra el terrorismo y las intervenciones humanitarias. Y yo destacaría un elemento que me parece significativo y es como, o me parece una novedad, ¿no? como las ONGs… Eh, las organizaciones no gubernamentales están prestando y están sirviendo a esta propaganda de guerra, a desarrollar este sistema de propaganda de guerra. El caso, uno de los casos más claros es el caso de los cascos blancos, por ejemplo, en el caso de Siria, que todo el mundo sabe, a poco que investiguen ustedes se darán cuenta de cómo se ha construido todo ese imaginario, esa puesta en escena de los crímenes de, de, de Bashar al-Assad para justificar constantemente las intervenciones. En, en Siria. Así que la guerra mediática es una guerra contra nos, con, nuestras conciencias y es el eje fundamental más claro de la guerra mundo. Consiste en señalar al enemigo, para señalar al enemigo hay que personalizar, demonizar, aislar, eso lo hacen los medios de comunicación, se señala también quiénes son víctimas y quiénes no son víctimas se focaliza, se orienta a la solidaridad, los buenos sentimientos. Esa solidaridad y esos buenos sentimientos en ningún caso se puede permitir que se conviertan en un no a la guerra, como pasó en el 2003. Hay que impedir... Que hay que dar cauces para que esa solidaridad internacional no se convierta en, una, eh, en unos procesos de reivindicación, de transformación eh, y de denuncia ¿no? de nuestros gobiernos y de la guerra. Y finalmente, cuando se prepara todo ese terreno, y para eso los medios de comunicación y el paraperiodismo bombardeándonos eh, todos los días, eh, ya está preparado el terreno para intervenir. Para intervenir. Y bueno. Muchas gracias por eh, este...